nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria, celebramos hoy la solemnidad de la Natividad de la Virgen María, Nuestra Señora de Rianza, de la estirpe de Abraham, nacida de la tribu de Judá y de la casa del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado. Al nacer la Virgen María, comenzó a cumplirse la promesa de salvación que Dios había hecho a su pueblo. La vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las bendiciones que por ella derramó sobre el mundo. Podemos encomendar nuestras necesidades a ella. Antes de participar en esta celebración, comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Thank you.
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De su Hijo
para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. La manifestación de la fe de un pueblo es un bien grande para toda la sociedad. Principios, valores y sentimientos que reflejan lo más noble y sagrado de cada persona individual y que ayudan a construir una sociedad respetuosa con el pasado, armónica con el presente e ilusionada para su futuro. Y por supuesto, para alcanzar el fin último de todos, la salvación de la muerte y del pecado. Me siento, hermanos, honrado de participar con vosotros, devotos de Nuestra Señora de Riánsares, en la alegría de festejar hoy a la que es la Reina Madre de la ciudad de Tarancón. Felicito a las autoridades que representan a toda la sociedad por hacerlo aquí y ahora. Autoridades religiosas, señores párrocos y compañeros sacerdotes, la Junta Directiva de la Hermandad de Riánsares, resto de hermandades de la parroquia, de las parroquias aquí presentes, autoridades civiles de ámbito local, provincial y regional, autoridades militares y académicas, corte de honor de las fiestas, en su sector infantil, adulto y juvenil. Os felicito a todos. En este precioso día, el Señor Dios está con su pueblo y le habla al corazón. Nosotros queremos escuchar. Creo que podemos fijarnos en dos ideas que aparecen en la Sagrada Escritura que acabamos de proclamar. Una, que hay un plan divino desde antiguo. En la historia, no estamos solos. La segunda, que Dios salva al hombre. Desde el hombre. La primera lectura del profeta Miqueas anuncia el nacimiento del Mesías y dice que será descendiente del rey David, procedente de Belén, como él, pero su figura superará los límites de lo humano, pues sus orígenes son de antaño, se pierden en los tiempos más lejanos, confinan con la eternidad y su grandeza llegará hasta el confín de la tierra. Y añade ese texto, él mismo será la paz, los límites de la paz. Para definir la venida del unigénito, del ungido del Señor, el profeta Miqueas usa una expresión enigmática, interesante, hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Así, la liturgia, que es escuela privilegiada de la fe, nos enseña a reconocer que el nacimiento de María está directamente relacionado con el Mesías, el hijo del rey David. Esto, hermanos, es lo que celebramos hoy. Que María nazca es la puerta de la salvación para todos nosotros. La salvación, la vida eterna. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos ha expresado la síntesis de lo que es la existencia humana desde el punto de vista metahistórico. Es como una parábola, un arco iris de salvación que parte de Dios con la predestinación, los que elige, y vuelve de nuevo a Él, los glorifica. Este es el programa de Dios para con nosotros. Segundo punto que podíamos meditar de la palabra de Dios hoy es que salva al hombre desde el hombre. El Evangelio de San Mateo nos ha propuesto la lista de la genealogía de Jesús. Con ello,
se hace constatar que Jesús no es una idea, es parte de la historia de la humanidad. No es alguien que habla de Dios, es uno que ha pisado aquí y que representa a Dios, pero que ha estado aquí. No es una teoría. También aquí el papel de la Virgen María en la historia de la salvación resalta. Fijaos, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Con María salta a la vista que se corta el proceso de todos los antepasados que engendraron a. Pero cuando llega María ya no dice esto, obviamente, sino que hace notar que nació de. Como dando a entender que el Señor usa, por decir así, necesita, mejor dicho, la humanidad para salvar a la humanidad, y ella es la que da el permiso, ella es la puerta. Hoy es un día de mucha alegría para un creyente, porque con María nos ha llegado todo. Estos días de la novena hemos intentado mirar a la Virgen como reina. ¿Os acordáis que el primer día nos preguntábamos si la humildad de la Virgen María podría aceptar que la llamáramos reina, cuando el apelativo que ella se dio a sí misma, soy la esclava, soy la sierva del Señor? Evidentemente, para la Virgen, el único rey era Dios, concretamente el Rey de Reyes, su Hijo, Cristo. Pero hemos ido descubriendo estos días que, por supuesto que acepta este apelativo, la Reina Madre, porque el Hijo es el Rey. Y lo acepta entre nosotros, porque cada vez que un hijo de Tarancón refleja a Jesucristo, cada vez que un hijo de Tarancón es un discípulo fiel de Cristo, se siente honrada de estimularle para que siga en ese camino del bien. Es la Reina Madre de sus hijos, que son reyes. Y por eso hemos visto el primer día, llamábamos a Nuestra Señora Berriánsares, Reina de los Ángeles. ¿Cuándo? Cuando en Tarancón se valora la inocencia y se rechazan los prejuicios. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de los Patriarcas, cuando en Tarancón se respetan a las personas, las ideas y las instituciones. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de los Profetas, cuando en Tarancón se ama la sinceridad que anuncia lo bueno y denuncia lo malo. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de los Apóstoles, cuando en Tarancón destaca la responsabilidad de sus ciudadanos. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de los Mártires, cuando en Tarancón se vive con paciencia. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de los Confesores, cuando en Tarancón se goza la empatía entre sus gentes. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de las Vírgenes, cuando en Tarancón se ora con fervor. Llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina de todos los santos, cuando en Tarancón destaca la solidaridad. Y llamamos a Nuestra Señora de Riánsares, Reina Inmaculada y Asunta al Cielo, cuando en Tarancón brilla la poesía. Hoy queremos terminar llamando a Nuestra Señora, en el día de su nacimiento, Reina de las Familias y Reina de la Paz. Las familias son el hogar donde solo se vive por la entrega generosa y la gratitud, que es el principio, la célula madre de toda cohesión social. La entrega generosa y sacrificada y la gratitud. La paz, decía San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Y el orden no es otra cosa que una disposición de cosas iguales y desiguales que da a cada uno su propio lugar. El desorden es lo que llamamos en el ambiente religioso el pecado. Estar libres del afán desordenado de la vida, no tener bien clara la escala de valores y de principios, es lo que nos lleva a no poder entendernos cuando es tan hermoso como hoy, en un día de fiesta, ver que todos disfrutamos juntos y que todos podemos tener una inspiración en la que no rechaza a nadie, pero sin duda alguna exige de cada uno de nosotros una actitud semejante a la de su Hijo Jesús. Que Nuestra Señora de Riánsares
sea siempre reconocida en esta ciudad como la reina de las familias y la reina de la paz. Hoy no voy a terminar, como todos los días, con una poesía. Creo que es de justicia resaltar este precioso retablo que habéis conservado durante siglos y que está fenomenalmente restaurado. En él aparecen todos y cada uno de los santos que hemos nombrado cada día de la novena. Los ángeles, los patriarcas con la figura de San José, los profetas con la figura de Juan Bautista, los apóstoles, aparecen los mártires, los confesores, las vírgenes, aparecen todos los santos. Hasta aparece el nacimiento de la Virgen y su asunción. Queridos hermanos, una de las poesías preciosas en las que os podéis inspirar para orar con fervor es venir a la iglesia, guardar silencio, mirar y contemplar. Que así sea para todos nosotros en un día de fiesta y en el proyecto de este año, hasta que Dios os conserve para el que viene. De María Virgen Orante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, que te ayude a llevar nuestro sacrificio para alabar la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de tu unigénito y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva nuestra ofrenda aceptable para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de la Natividad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes, y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Xenia, Virginia, Alejandro, Virginia, a nuestros familiares y amigos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea para que, ayudados por tu misericordia, vivamos.
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos con tus manos la paz.
Oremos. Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con los santos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, que fue para todo el mundo esperanza y aurora de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.
media legua de tu villa vives como mediadora, por donde viene Aurora.